Buenas, soy Chavinijón y volvemos de nuevo con Ultimate Miles Dreadnought. Bien, habíamos tenido una derrota en el mar Báltico, delante de casa, como el que dice, pero habíamos tenido una victoria en cerca de Tanzania. Bueno, vayamos a ello, a ver qué es lo que nos sale. Recordemos que en investigación estamos aquí mejorando las calderas, los motores y la calidad de la armadura. Esta ya está a punto de acabar. No, me faltan unos cuantos meses. Pero bueno. Vamos a ello, a ver qué podemos sacar en claro y los combates cómo se desarrollan. Por lo pronto aquí las flotas es intentar de que, bueno, que se mantengan lo más pegadas posible. Porque a ver, tengo aquí... Es que en todos sitios me estoy fijando que tengo grandes barcos y yo no tengo en sí. Si te muevo aquí. Vale. Aquí no queda nada, nada, nada. Y nada. Y tampoco. Vale. Uy. Y me está atacando Prusia. A través de Lituania. Vale. A ver cómo... ¿Cómo avanza esto? Con este me interesa pillar esta... Este barco de aquí. Y este, por lo que sea, dejarlo un poco más en el estrecho. Vale. Pasemos turno. Y nada. Vamos a mirar. ¿Qué podemos hacer? Que... Mira, bien. Reunión. Más que reunión, sería encuentro. Es que no... Con fallos de traducción que... Se nota. Se nota para que nos vamos a engañar. Ah, pero mira, este parece que... Ah, este es en... Vladivostok. Ah, por ahí. Bueno, vayamos a ello. Iniciamos batalla. Es un crucero pesado, pero bueno, como siempre, usemos, a ver, y es un día calmado. Oh, se mueve un barco. Muy bien, usemos estos dos barcos. Pantalla aquí. Y de explorador aquí. Por lo pronto dice que está en el sur. Este ya es nuevo, ¿verdad? ¿Este? ¿Dónde podía haber un diseño? No me acuerdo. Siempre lo digo, nunca me acuerdo. Espera, ¿la ayuda también la han traducido? La han traducido también. Qué guay. Vale, tipos de campo. Formación de la tripulación. Antes, divisiones. Antes, si no recuerdo mal, salía... La tripulación y el pueblo, si fueron...
Vale, antes salían los diversos niveles. Pero bueno, son cosas de estas que van arreglando, van quitando, etc. Vale, está en el sur, como siempre. Vale, vamos a hacer una cosa. Este, que se vaya recto para allá, que corre más. Y este también, recto para allá. Me gusta que va cambiando, pero poco a poco, la dirección. Sureste. Mira, ya los encontramos. Ya me llevo. Y yo no llevo. No llevo. 3,5. Tengo que mejorar los... Vale, a ver. Y con el otro. Este yo creo que no me lo ha detectado. Que venga por aquí atrás. De momento que apague los torpedos. No quiero que los tire al tuntún. El otro también. Torpedo 0,9. Vale. Un torpedo viejo. Entonces ese barco es de los viejos. El Bremse. Lo tengo que mirar luego. Era un crucero protegido. Perdón. Uy, qué pena. Me da. Hola. Vamos para acá. Este que le venga por aquí atrás. Pluma parcial. Que es una pluma parcial. Rebajamos el daño. O sea, la velocidad. Voy a casi parar. A ver si me pasa el torpedo de largo. Bien. Aceleremos ahora. Ahí le debería dar. Bien, espera. Para. No paren máquinas. Acelera. Mierda, me da. No puedo. Me ha pillado. Me faltaba potencia. Uf. Bien, mira, hundido. Y entran varado y. Muy bien. Uf, qué suerte, ¿eh? Qué suerte que hemos tenido. Pensaba que me daba y no lo contaba. Bueno, sigamos. Venga, cargamos. Bien. Al menos ese no ha entrado en el combate. Ya estamos recuperando la distancia que nos habían sacado. A ver, por aquí, a ver, esto que viene. No. Aquí tienen crucero. Ah, no, eso es mío, ¿verdad? Vale, a ver. Si aquí le pusiera invasión y la selecciono,
En política, si me voy a Rusia, puedo hacer invasión marino, no, sería invasión marítima. Mira. Otro error más que hay que arreglar. Muy bien, a ver. Este también se mueve para allá. Invasión. Y este también en invasión. Y por aquí hay otro que se movía. Invasión. Vale. Miremos. ¿Dónde está la armada rusa? Hay un trozo. Hay otro. Y la otra se ha retirado, ¿verdad? Vale, pues perseguimos con esta. Esta se retira hasta allá. Y aquí tiene algo más. Aquí. Vamos a perseguir hasta aquí. Este. No, ese lo voy a dejar aquí. Y este también aquí. Y este. Uy, qué cabrón. ¿Puede pasar por el canal? No, 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 no. Nada de pasar por el canal. Uy, ¿por qué no me deja mover este? Ahora. Mover hasta allá. Bien. Pasemos. Reunión. Que cada vez que lo veo. Tengamos una reunión. Bien. Aquí volvemos. Disturbios de tarea. No logra escapar. Esto hay que arreglarlo. Supongo que debe ser difícil hacer una traducción de un idioma dependiendo de quién lo haga y si vas con prisa. Pero, bueno. Mierda. Me toca de noche. Ah, otra batalla nocturna. Me da muy mal, las batallas nocturnas. Bueno, a ver, es al este. Digo aquí, le digo por dónde. Oh, ya llegaremos. Bueno, pues mientras. Ya llegaremos. Espera, a ver. Estos estados del casco. Este que sigue reto también. Y este tiene tres, ¿verdad? Voy a separar. Vale. Enviaré uno rápido para allá. Otro rápido por la izquierda. Otro por ahí. Muy bien, 30. Se vaya reorganizando. Ahí, que no se choquen. Vale. Recordemos que cuando baja la velocidad es que están a punto de encontrarse las flotas. ¿Dónde? No sé, pero por eso estoy enviando los torpederos primero. Quizás no son los que tienen mejor alcance de visión, pero son los más rápidos y los envío por delante. Fácilmente los podré encontrar. Y este de aquí llega a 5 kilómetros. ¡Qué mierda de cañones! Necesito mejorar el alcance. Qué lento que van estos.
Esto creo que son los nuevos que había hecho, ¿verdad? Ah, sí, sí son los nuevos que había hecho. Nada, necesito las nuevas calderas para hacer que esto funcione más rápido. Y así que están lejos, ¿eh? No sé si es que están huyendo de mí. O huyen de mí, o como acabo de ver ahora, quizás estoy en la dirección que no tengo que ir. Ah, no, no. Nada, de aquí no se escapan. Ya. Qué guay, cómo caen las nubes. Entra la niebla. A ver, pondremos los torpederos. No sé si es que los torpederos. No, ya van bien. Es decir, no sé si es que los torpederos se van o no. Ah, ven para acá. Ha bajado a 5, entonces tenemos que estar ahí, ahí. Supongo que a la que vea los primeros disparos, los reconozca, los veré, ¿no? Pero no los quiero dejar de escapar y quiero mermarles. Esto. Mermarles la flota, todo lo posible. ¿Qué tienen que estar por aquí? No pueden andar muy lejos, a no ser que estén huyendo. Que no me queda otra. Que voy a 31, no, no es posible que no pueda pillar por hablar. Aquí, hasta que no se cure el tiro, ninguno que me dé los torpedos. Hasta que, bueno. Para acá, para acá. Encuentro dos, hay otro ahí delante, ¿eh? Pero este está tocadísimo. No, no, no consiguen darle. Vale. Crucero ligero no. Es un crucero protegido. No, pues es un crucero ligero. Uno aquí y el otro. Porque están hasta atrás.
Buah, qué rápido les pierdo el contacto, ¿eh? Se nos da muchísimo la noche, ¿eh? Una barbaridad. Arriba y este que siga recto por acá. Uf, no me han dado. Todo lo que le va, todo lo que le va, a ver, digamos, pero aquí me habían disparado, entonces aquí están, ven para acá. Pues ellos por aquí, este va para allá. ¿Qué será esto? 55%. Bueno, pinta que sea grande ya este. Que no es un crucero, mira, crucero protegido. Quiero decir, si no es un crucero protegido, que sea un... al otro, aquí. Que fuera un acorazado. Este llega a 5 kilómetros. Ya, parece que le he dado también, se va a hundir. Parece no, se hunde. A ver, seguimos hacia adelante. A ver qué sacamos más. Te pongo el este y más. Te pongo este y las también. Bueno, de aquí a que lleguen. Que sigan avanzando. Le digo, suerte de los torpederos que corren un montón. Y estos quiebros. Suerte que es la IA, la que los hace. Los ves en el este, ¿eh? Es sur. Más sureste. Escucho cómo se chocan. Han chocado los míos. Nada, no los encuentra. Mira. Medio se vuelven. Que no sabe encontrarlo.
Ah, esto tal cual lo decía. Fuera. Un bote torpedero. Ah, ya me dirás, pensaba que les quedaba algo más. Bueno, no es el caso, pero ahí ha quedado. Bueno, a ver, he perdido uno, ellos han perdido tres. Queda bien. Bueno, un poquito más. Que me atacan también desde aquí. A ver. Que atacan un montón de gente, ¿eh? Vale. A ver si con la armada. Aquí perdí esta armada de aquí, ¿verdad? ¿Qué tienen aquí? Nos vamos a cubrir aquí todo lo que podamos. Y aquí nos movemos aquí arriba. Vale. A ver, y aquí podemos realizar alguna invasión naval. No, no me deja. Tía, Rusia se lleva a matar con todo el mundo, ¿eh? A ver. Yo estoy aliado con Italia. ¿Y me estás diciendo que Italia tiene buenas relaciones con Rusia? No sé, no sé, no sé. Vale, a ver, como esto no funciona. Control de más. Ok. Control de más. Vale. Y por lo pronto aquí atacarle algún puerto. Hombre, para atacar aquí en medio, yo atacaría arriba. ¿Por eso? Dime. Quizás atacaría o Ulu o Riga. La Ipeda. Ir consiguiendo esta parte de aquí, la de Lituania, Letonia y Estonia. Bueno, miremos a ver si lo podemos conseguir. Mover barco. A ver, vamos a intentarlo. Si me voy a Riga, muevo todos los barcos para allá. Los barcos, les digo que hagan invasión. Ok. A ver qué logramos hacer. Siguiente movimiento. Vale, el embudo se ha avanzado a nivel 2. Daño de minas propias. Eso suena muy mal. Daño de minas propias. Sería más bien daño de las minas. Al menos lo está poniendo como que si te pegan a ti la mina, te hacen más daño, ¿eh? Invasión marina. Marítima no funciona. Invasión naval. Vale, vamos a ponernos aquí. Esto es también modo invasión. Vamos. Perseguimos a las. A las flotillas. Estas pequeñas que tienen. Mira, aquí han parado de atacarme. De fuerza armada, ¿eh? Yo creo que no es fuerza armada, sería fuerza del ejército.
Vale. Ahora sí que hemos conseguido encontrar aquí la flota. Y sí que. Ah, sí que le coge una coraza, un acorazado, un crucero protegido. El pequeño voy a usar de él. La torpedera, si lo pillo bien, y si no, pues. Clase en Dunkerque. Muy bien. Pues nada, vayamos a ello. Otro día tranquilo, en el mar. Vale, a ver. ¿Qué hacemos? Están en el sur. No se desvía un poco. No, va ahí. Vale, estos. ¿Cuántos hay aquí? Torpederos. Vale. Este que es pantalla. Ya, lo voy a dividir. Hay dos, hay uno. Este va con este. La división 6. División 6. Ok. Estos dos para allá. Estos dos. Veo ligero que siga en línea recta. Estos dos. Y este, pues este, esto los separo. Este que se vaya a la división 7. Ya tengo dos juntos. Línea. Ah, mira, se está ahí. Y este. Este se junta a la división 5. Vale. Este lo voy a para aquí. Y este que se abra hacia aquí. Crucero ligero que vaya allá. No, parecía que estuvieran allá. Muy bien, a ver. ¿A dónde? Ya. Los pongo en grupos de dos. Porque así puedo aprovechar el. Lo de evitar los torpedos, la orden de evitar torpedos. Vale, por 10. A ver, como había parecido ver los que estaban allá. Y sí. Vale, a ver. Disparo los torpedos. Por 5. Vale, veo otro por allá. A ver, si estos dos se pueden ocupar de este de aquí. Que supongo será el crucero. Ese es el pequeño, eso sí. Vale. Este que se encargue del pequeño. Este si puede también del pequeño. Este de aquí que vaya por el grande. Muy bien. A ver, vamos a intentar de girar. O si no, de hacer la primera pasada. A ver. Pongo por 3.
Uf, me ha dado, ¿eh? Hostia, sí me ha dado. Espera, normal. Agresivo. Me he librado. ¿Le doy? No, tío, no. Dos torpedos y fallo. Mira, sé dónde es. Bien. Pues mira, este lo dejaré por aquí. Y este creo que no sé dónde tampoco. A ver. Tío, ese sí le han dado los torpedos. Pausa. ¿Fallado? No me digas que has fallado. ¿Tú por qué no le sigues? Bien. Ya han dado dos. Ah, y este antes de girar le ha dado dos más. ¿Te dará? Parece que con uno sí, ¿eh? Ve. Joder, tiene tres impactos de torpedo y le están disparando ahí. Esto lo parto ahora. Ya se está ladeando. Pero se mantiene a flote, ¿eh? 5%, 4, ya, no, no hace gracia, 0,9. Bien. Vale. Vamos a sacar este de aquí. Casi se acerca. De allá. Estos dos. Mira, de lejos, y al resto perseguimos al grande. Este que no puede correr más rápido. ¡Oh, me ha dado! ¿Qué se me ha dado? Me va a arrollar, ¿eh? Qué chulo está ahí las cosas metidas. Como las gira. Este se va. Llega, si no, ya te acabas de hundir, por... Ah, ya, que casi no se ve. Ya pega otra vez. Bueno, ya hice eso. Los hice de esa manera. Que fueran baratos porque se van a hundir. ¿A qué engañarlos? Vale, pongámoslo por 5 y a ver si van llegando. Vale, a ver, estos, si no recuerdo mal, los hice para que tuvieran esto, los dos cañones de aquí atrás más fuertes. Si lo ladé un poco, debería poder disparar. Mira toda la cantidad de cañones que tiene. Y este, si se abre un poco para allá, también debería de poder darle.
Están disparando los cañones de adelante, que nos están disparando los traseros. Por el ángulo. Vamos a abrir un poco más. Vale, ya casi casi. Al lado de ya. No, para que se quede ahí, que no dispara. La cierre, ¿no? Ahora es otra cosa. ¿Es por ángulo? Y este de aquí. Le voy a intentar de acercar. Claro, ahora me he acordado, los cruceros ligeros son los viejos. No están cambiados. Y estos de aquí. No entiendo por qué van así de lentos. Vale. También me sale el de... No sé, ya habrá ido de alguna manera. Ya llegaréis. ¿Y que han llegado unos o no han llegado otros? Por ángulo, vale, sí, ya está. Por ángulo. Perdón. Las alergias. Vale, giramos un poco más. Ah, lo que realmente me falta. ¿Sí? Estos torpederos, estos de aquí, y sí, bueno, esto vaya, no están muy tocados, pero bueno. Uy, me ha dado. Y me ha vuelto a dar. A ver si me puedo acercar más. Te puedo soltar los torpedos. Vale, con este lo estoy distanciando. Oh, se hunde, se hunde. A ver, sigamos un poco más. A ver si acabamos el combate. Yo creo que puedo dar. He dado más o menos por todos sitios, pero no ha sido un daño significativo. Vale, si avanzo un poco más, dará el alcance de los torpedos. Torpedos.
Uy, que se me ha dado. Y el torpedero, porque no viene, me ha quedado aquí parado y no. Ahora no funcionaba, en serio. Estaría pescando. Vamos a ir acercándonos. Aquí lo vamos acercando poco a poco. Sí que viene la tercera. Vendrá la torpedera y le quitará la kill. Ahí está. Y llevan media hora pegándole. Vale, le han inundado unos mamparos frontales. No se chocarán, pero este debería rebasarlo rápidamente. Y este se me ha quedado ahí. Ha tocado. Vale, vamos con el pequeño. Guarde los torpedos hasta el último momento. Momento se me van los barcos. Está girando este. Se me ha quedado un poco más atrás, no sé por qué. Que vaya a tope. Algunos barcos se deducen. No pueden nada. Están los.
paso. Ahora debería coger, activar todo lo posible. Hola. Espérate, me han petado los objetivos. El timón está llamado. ¡Hola! Tercero destruido, en serio. Mala suerte. Me está escapando y no sé por qué. En velocidad él corre un poco más que yo. Estos barcos son un poco más lentos. ¿Y si hiciera volver a este? Estará en Cuenca, ¿verdad? Dios. Está a 30 kilómetros. Ahora tenemos que volver. Vale, se ha hundido lo otro. A ver, vamos a abrirnos. Le puedan disparar los cañones grandes. Recibiendo daño todo el rato. Constante. Pero este sigue, ¿eh? Hay disparos que le caen. Y hay ninguno que le dé. También no le diga al culo.
Es que han conseguido hasta reparar el timón. Bueno, espero que este que con los cuatro torpedos que tiene, sí pueda hacer algo. ¿Solo disparos que tira? No cierran ni uno. No sé si tiene que ver con la dificultad o... ¿qué? Pero tela, tela. Va tirando. Olvidar. Ya. Vamos, no puede ser, o sea. Media hora disparando. No me voy. Kevin. Es cañonazo. Por el torpedo, por poco. Si hubiera seguido en línea recta, la habría salvado. Armadura, placa de tren, no tenía ninguna de esas. Armadura, no, yo tengo la jarra. Ha cagado. Yo vengo ahí. Le voy a cortar este guía por aquí. Voy a cortar. Pero a la que se ponía su igual
ya le comienza a nadar y otro torpedo. ¿Le dará? Por favor. De hecho, si hubiera seguido el reto, se habría salvado. No, ha sido una acabada la caída. Yo creo que es segunda. Ya no sé, no se podía ni queriendo. Daño recibido. 9200 de daño. Pues eso. No queda mucho más. A ver si acaba de cargar. Bueno, hemos perdido dos barcos. Tres, perdón. Pero ellos han perdido todo lo suyo en... y el acorazado, que es lo que más cuenta. Ya les hemos pasado la mano por delante en la guerra. Falta ver si les podemos pasar la mano por delante también el tema de esta puesta en invasión. También. En el tema terrestre. Y aquí, ¿puedo realizar yo alguna invasión? No. No lo entiendo.
Algo estoy haciendo mal y no sé el qué. Pero bueno, lo dejaremos para el siguiente capítulo y nos vemos. Hasta la próxima.